Bienvenido una vez más a un nuevo video de Mundo Clash Sí, y como están viendo, tengo nueva aldea porque estoy cansado de que me rompan la nalga. Sí, en todo los ataques me rompen la nalga. No es una bendita aldea que pueda defender. Bueno, no que yo tenga que pueda defender porque los otros tigres tienen, tienen aldea que sí defienden, pero la mía no sé qué es lo que le pasa que no defienden. Entonces... Eh, también tiene que. Tiene que eh, es culpa mía. Por la razón de que yo, tení, yo no defiendo con lo que defendí esta vez. Pero por tal de mamón me salí. Se me olvidó que se me estaba terminando de guardián. Cuando vine para atrás, ya, ya me estaban empujando. Me la estaban empujando. Entonces. Eh, vamos a enseñarle el ataque para que ustedes lo vean a más profundidad. No, espérate, no se lo enseño a los tigres porque después me van a decir porque yo estoy defendiendo con, con eso, con una, algo que no tengo que defender. Entonces, este fue el. No sé si chino, coreano. Este güey me, 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 me atacó, ¿verdad? Y, y hace. lo... No, este era. Este prácticamente era este era el típico manco atacándote. Sí, ¿por qué? Por la razón de que se, se, se hizo huevo, se, o sea, no sacó el gatillo, ¿verdad? Pero justamente yo tenía la tropa ideal. Para, atacar, para, que te, para que me atacaran con un ataque aéreo. Sí, yo tenía la tropa ideal, porque era con la tropa que yo salgo a, a buscar la idea, a atacar, pero no, se me, se, me, se me fue y dejé la bendita tropa con la que yo salgo a atacar. ¿Sí? Ustedes, 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 pues, se, se imaginan con qué? Globo. Y sabueso, señor. La peor combinación que yo puedo tener en un bendito catillo en defensa. Globo y sabueso. Esto no defiende ni, ni contra el más manco de clase que la han esto es simple... Bueno, no, no, de casualidad. No, no me sacó el 100 porque como ya lo dije al principio, este tipo era manco de güey ni, ni sabe en el, en lo que estaba haciendo. La, no, no ni, ni madre que, que sabe... Mira, ¿verdad? Tú puedes ver que no sabe lo que está haciendo, que todavía cogerlo la, la torre infierno antes de llegar a los globos ni, ni acercarse a, a la torre infierno. Ya, ya, ya tú te puedes imaginar. ¿Verdad? Entonces me hizo como que era dos estrellas. No me hizo gran cosa. Pero mírame, si este tigre falla, yo veo gloria. Porque me iba a dejar. Un, yo considero como una mínima 32, 35 copas. Me, me iba a dejar. Si, si acaso, si acaso eh, perdía. Pero mira, si hubiese tenido los dragones y la bruja que yo tengo en el castillo para, para salir a defensa, Óyeme, esto hubiera sido otro panorama. Pero no sé por qué perdí ese ataque. O sea, porque se me fue la. Espérate, ja, ya sé, ya lo vi, ya vi la razón. Cualquier clan que tenga este, pero de dónde carajo salió esta espérate, no, espérate, espérate, sí. Cualquier clan que tenga un escudo así, ¿verdad? Como ese, así, no, 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 no tiene derecho de llamar a ese clan. ¿Quién sería el pinche güey que puso este, este, este Obligado me atacó el tigre que me atacó Dijo, no, mira este tigre con un ancoiri Y lo rompo Mejor lo quitamos, porque de verdad que No, 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 no. ahorita pregunto No, ya, ya, sí, ya lo, ya lo quitaron Tenemos es normal, pero no eh, Vámonos a lo que vinimos A una guerra que tuvimos, no toda la guerra se gana Como siempre digo, por esta la perdimos Pero la perdimos por, por, por mamones Que somos, güey por mamones la, la jodimos, la jodimos, la jodimos Pero no sé por qué me dolió tanto Pero, pero sí la jodimos, bueno, sí a, a, en, ahora, ahora más adelante le, le explico por qué, por qué me, me, me dolió tanto. Vamos, vamos a entrar directamente. Esta fue la guerra que perdimos. La perdimos 34 a 36. Eh, ya ustedes pueden ver todavía. A pesar de que tenemos dos estrellas menos, tenemos mucho más porcentaje que, que ellos. Que, Oye, fue que nosotros le dimos, pero, pero la perdimos. Sí, la perdimos por la razón de que, señor, si tú estás en ataque. A mí, no, perdón, si tú estás en guerra y tú tienes una, una, una aldea buena, digamos, o no, tan, o no buena, pero lo menos tropa buena que tú puedas hacer un porcentaje decente y, y, y toda la cosa, y todavía a ti fui el único ayuntamiento que, que te hicieron 100 de Ayuntamiento 11... A tu ataque, por favor, si tú te metes a guerra, métete ataque, porque aunque tú no creas, eso importa mucho. Se pierde, se pierde en la guerra, como perdimos esta por no atacar. So, no, no voy a, a tirar y me le contó, pero no sé qué, qué, qué hizo a Andrés. Él siempre ataca en, en, toda, en toda la guerra, pero esta no la atacó y en esta guerra sí lo necesitábamos, ¿no? porque sí. Eh, los Tigres, tú sabes, eh, atacaron bien ellos también. A lo último, más, cabe, con, cabe decir también, no, no se lo voy, a, no lo voy a, a basar a eso, pero sí hubieron dos factores que, que ayudaron mucho a ellos a, 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 a ganar la guerra. Le, el primero es que no sé cómo carajo se infiltró uno de ellos en el clan de nosotros, o no sé, mejor dicho, por qué nosotros dejamos entrar a alguien en plena guerra. O sea, no, no sé, de verdad, no sé qué pasó ahí, que, que se nos fue la guagua o, o, o el búho el tren. La verdad fue que nos dejaron y nos no la dejaron, la dejamos fea. Cuando nos, cuando nos vinimos a dar cuenta de que el estaba en ese clan, ya era suficientemente tarde para poder sacarle fotocopia. Eh, eh, oye, todos to, los to, 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 to niveles de nosotros, todas las foto de, 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 de toda la idea de, de cómo estaba todo, y después esos tigres comenzaron a atacar de repente, como muy, muy sospechosamente. Encima tenían un un ayuntamiento también eh, un ayuntamiento me ver si sí, está, está por aquí un ayuntamiento 11 pero con lo que venían haciendo como defensa eh, 10, o sea o mejor dicho pasando dejando pasar un ayuntamiento eh, un ayuntamiento once con tropas de máximo eh y lo nivelaron con un ayuntamiento de 10 de, de nosotros o sea, tenían ventaja en un ayuntamiento en dos ataques mejor dicho de ayuntamiento tenían ellos pero vamos vamos a enseñarle le, le hicieron un poquito que le hicieron a nuestro amigo que no sé a dónde estará que, que yo espero que, que vuelva porque, porque eh, nosotros tenemos la penalidad de que si tú no atacas en guerra te vas simplemente así no es que no, no es que, diga, que piensen que, que nosotros somos malos lo que sea es que no si tú no atacas en guerra te vas Sí, simplemente así... Porque si tú te estás haciendo responsable... Y como por ejemplo pasó ahora... Eh, perdimos por, por, por dos estrellas... Por dos estrellas y, y por dos estrellas que se podían hacer... Y, y eran los lo ataques de él... Entonces aquí... Eh, el tigre este... Que no sé cómo, cómo se llama... Eh, 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 A7 Men... Eh, se, se, se tira con lo que es un, un golem... Eh, los re, golem, reyes y lanzarroca... Eso, eso, eso lo, lo están implementando mucho ahora... Para destruir, eh, bueno, para tumbar el, el castillo, destruir la, la defensa más, más posible. Para comenzar con que el ataque de, de Globo, más, 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 más mayormente se usa ahora un ataque híbrido, tú sabes, terrestre y, y aéreo. Entonces aquí, ya tumbando, el mira, el, el, el ataque terrestre que hizo, tumbó una torre infierno, tumbó Tesla, tumbó... A una torre, una vallada tumbó, oye, me hizo un desastre. Entonces ya la tropa, la, tro, la bueno, la defensa que quedan no es lo suficientemente fuerte para parar lo que ya un ataque aéreo. Y mira, todavía todavía encima le queda un reguero de globo, le queda todavía un sabueso, porque no tiene, eh, la defensa aérea no la tiene máximo, cabe con, con también. Y Encima de eso, mira, oye, aquí sobraron globos para darle a todo el mundo. Pero, pero encima de eso, tú me entiendes, fue un ataque muy bueno. También hay que hay que dar el crédito de que, no crédito, darle que la cosa es que esa aldea tampoco no es para, para, como, o sea, para guerra. Esa, mira, todavía quedó un sabueso vivo aparte de los globos. No, esto fue un, un, un abuso de, de ataque. Pero esta aldea, sinceramente, no es, digamos, que aldea para tú defender en, en guerra. Prácticamente no, porque tú lo estás regalando el ayuntamiento. Y, y, no, es una, y no es una aldea supuestamente anti-tres. O sea, como son las la de anti-tres. Esta aldea no es anti-tres. De hecho, no es de guerra. No, no sé por qué por qué la dejó. Pero, pero eh, fue un buen 100 que le hicieron a él. nosotros. Eh, aparte aparte de, de lo que ellos nos hicieron ahí, mira, que casi ya, ya fueron Ayuntamiento 10 eh, y Ayuntamiento 11 haciendo un porcentaje y buscando estrellas, tú sabes, ya para ganar, porque ya cuando tú estás así, tú comienzas a barrer de abajo de, de abajo hacia arriba, comienzas a barrer, entonces esto fue un ataque que, nos, que nosotros lo hicimos a ellos. Um, este fue un ataque de, de DJ eh, buscando ya ustedes saben eh, estrella y aquí está un ataque que hice yo que fue un ayuntamiento 10 que hizo un to me oye no sé qué me pasó me enredé eh, vamos, vamos, vamos a enseñarle me enredé en, en, el, en el ataque o sea comencé comencé bien pero después no sé qué, 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 qué pasó porque la idea era de entrar por esta por esta área de aquí eh, tumbar todo todo o sea todo, todo, lo que eran toda esta defensa con, con lo mismo, con el gol en los reyes pero aún, aún comencé bien después no sé qué me pasó mira todavía no, no he tirado el centinela no sé qué, 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 qué me pasó me quedé ahí como esperando no, no sé no sé qué como que me, como que me fricé. Un, un decía así todavía sale, sale el castillo todavía no no le tiro el el, el ahora porque tiré el hechizo de, de veneno y solté centinela también entonces aquí eh, yo no iba a entrar por este por esta, por este lado pero se me, se me fue un un sabueso por aquí Y ya para no dejarlo Para no dejarlo solo Y aprovecharlo eh, Me fui con lo, con lo que O sea Me fui con el ataque Por ahí Pero no Sinceramente El ataque no iba por ahí Por la razón De que quería evitar Eh El eh, soplapeo este que lo quería evitar, porque la, la, la idea era de, de eso mismo, de con la reina tumbarlo, tumbar el otro, el otro que estaba aquí, para entrar por este, por, el, por, el, por esta parte aquí, donde ¿no? están esta, 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 torre y todo eso. Pero eso, como se me fue esa hueso por allá que tenía que dejarlo así como quiera, mejor, y seguir, y seguir por el, por, el, por esta parte y tirarme eh, la jodín. Entonces la del ataque se fue. Fueron dos estrellas, pero como siempre les digo, un ayuntamiento 11 tiene que barrer legalmente a un ayuntamiento 10, lo tiene que barrer completo, completo, completo. So, ese fue un ataque importante que yo perdí porque tenía que sumar una estrella más. Nuestro amigo ¿sabe, um, Warren, que estaba por aquí, sí, también, que falló eh, ese, este ataque que también que lo, que lo falló también. Era otra estrella que eran podían ser la estrella que, que si la hacían no, podían eh, ganar la guerra. Pero... Eh, ¿Tú me entiendes? Eh, todavía quedó nuestro amigo Andrés, que podía hacer su dos ataques. Tiene buena, buena tropa, que podía hacer su dos ataques y podía no, ganar la, la guerra. ¿Tú entiendes? Pero no. No, no nos jodimos y, y, la, y la perdimos. So, Los 100 de aquí no, no déjame ver ver. Yo, yo creo que hay un 100 por lo menos que se puede enseñar que es el de. Bueno, como siempre, Sony, siempre acabando, acabando con toda esta con gente. Aunque esta no es una, no, esta no, no es una aldea que. Que esté al máximo. Pero, como siempre les digo, eh, mayormente esta guerra. Eh, si esta idea ustedes la ven, Hay máximo, pueden hacer la misma estrategia y le, va, y le va a salir. No importa porque tenga defensa al 8. Si tiene defensa al 9 le va a salir como quiera. Este es el, el famoso Barking Gogo Dragon. Que eh, mayormente eh, Sony siempre, siempre lo usa. Eh, y, como, y como les digo, aunque esta idea es tiene defensa al, al 8 eh, prácticamente le, le sabe, eh, sale 100 como quiera si sí si, si o no sale sale con el día máximo o no hay máximo sale también igual eh, 100, 100. Si, un, un, un ataque casi casi en menos de bueno un minuto un minuto y medio y te le tumba la tumba le, oye un, un ataque bien bien rápido y fuerte entonces como siempre le digo si tú te vas a meter en guerra por favor, a tu, a tu ataque. No solamente, no solamente nosotros, nosotros, nosotros tenemos, tenemos esa regla porque eh, antes muchas muchas veces perdíamos, o bueno, de, de hecho de las 43 guerras que tenemos perdidas, creo, eh, la mayoría, de verdad, la mayoría han, han sido porque hay jugadores que, que no atacan, no hacen su ataque y la perdamos como, como perdimos esta, porque esta la podíamos no ganar, aunque tuvimos un, unos cuantos fallos. Eh, Atacando, pero tú sabes que también a veces tú vas con un plan y no te sale, le hace una estrella a la aldea. Pero para eso para eso tenemos dos ataques: para allá viene uno de los compañeros tuyos y remata. Entonces, eh, si tú no atacas, la, la, la jodimos. So, así así de sencillo. So, eh, na, de verdad, no sé por qué me, do... Ay, me, me, me duele esta guerra. De verdad, perdela me duele. Y, o, o yo creo que me duele más el eh, haber perdido contra un ayuntamiento. 10. No he no perdido. Bueno, sí, yo considero que es perder cuando no le gano o no le hago la 3-3. Y eso es como prácticamente para mí: eh, es perder. So, um, déjame ver si los muchachos están, 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 están haciendo Ataque y cosas. Entonces, eh, esto es todo por hoy. Eh, tenía unos cuantos días que no, que no le he hecho video. Y la, lo que pasa es que eh, todo. A, Estoy haciendo algo nuevo, no algo nuevo, estoy haciendo estoy haciendo un evento para el canal. Eh, quiero hacerlo lo mejor posible y me está tomando me está, me está tomando un chingo de tiempo porque créeme que no, no a veces uno piensa que que armar algo es fácil y todo eso no, pero ya casi está. So, yo espero que por lo menos para este fin de semana por lo menos tenerlo listo y enseñárselo a ustedes. Para que ustedes vean, esto sabe una cosita sencilla, pero le estoy metiendo mucho empeño, mucho empeño, porque quiero hacer un directo con, con, con ese torneo. Pero ya ustedes, ya ustedes van a ver. Va a ser algo que yo creo que va, va a estar hevísimo, hevísimo, hevísimo y le estoy metiendo a, a ganas a ese, a ese proyecto. So, ya ustedes saben, esta eh, este fue una pequeña guerra que tuvimos. So, eh, Pero espero mañana tirarle um, otro video. Entonces, nada, como siempre le digo, se despiden de ustedes. Se les quiere de gratis. Se cuidan. Gracias por estar ahí. Bye.